Recomiendo, en esta ocasión estábamos comiendo y lo recomendamos porque está muy rica, no vamos a dar la publicidad de la panadería, pero quiero decir, la amable atención de la gente que nos ha recibido hoy tiene mucho que ver precisamente con el buen gusto, y este lugar es maravilloso. Estamos con el precandidato, la concejal por Desarrollar Santa Fe, que tiene mucho que ver con el sitio donde estamos en uno de sus proyectos, por eso también lo vamos a charlar. Y ya saben ustedes que va dentro de Frente Progresista Cívico y Social. ¿Cómo te va, Mariano Romero Acuña? ¿Qué decir, Romero? Hola, Peiso, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, en esta ocasión vamos a obviar lo que hemos hecho en otras oportunidades, que es hablar de alguna manera, no de tu vida privada, de intimidades y tal, pero sí ese acercamiento que para esta época de proselitismo viene muy bien. No todos los programas, esto no es mandarse la parte, pero no todos los programas acercan lo que es la personalidad del individuo, sino más bien van al personaje. Así es. Y bueno, ya hemos charlado que sos una persona muy conocida, muy trabajador, aparte que tenés muy buenas ideas, que sos joven, todo eso está... Cada vez menos. No, pero estás muy bien. ¿Dónde estamos, Mariano, ahora mismo? Estamos en la sede de la Asociación de Empleados Jerarquizados de la EPE. Sí. Nosotros le pedimos a ellos reunirnos porque primero queremos saber y conocer cuál es su visión en este plano, en el plano energético, sí, sobre la ciudad de Santa Fe, sí, pero además porque les queremos acercar una idea que tenemos sobre un fondo específico para la Ruta 1, y queremos escuchar su opinión. Estuvimos informándonos, e indudablemente además de ambicioso, en el sentido de pensando en una gran cantidad de gente que en verano, por sobre todas las cosas, se vio dañada en su vida cotidiana, cada día. Así es. Con unos cortes prolongadísimos, con una serie de cuestiones que para qué redundar en detalles. Y ustedes tienen un muy buen proyecto, muy buena idea. Sí, nosotros vemos dos cosas fundamentales en el tramo de la Ruta 1, sobre todo el que va desde el kilómetro cero hasta Santa Rosa de Calchines, que excede los límites de nuestra ciudad, pero que es un tramo que hay que tomar como uno solo. En primer lugar, los miles y miles de personas que viven allí necesitan y tienen todo el derecho del mundo de tener una energía de calidad y de acuerdo a sus necesidades. Pero además es un tramo de mucha importancia para la ciudad de Santa Fe por el desarrollo comercial y turístico que tiene, el potencial que tiene para la ciudad de Santa Fe. Por lo tanto, para nosotros, tener saldado la cuestión energética tiene ese doble ingrediente. Nosotros lo que estamos planteando básicamente es que ese canon, no sé si sabes, pero hay un canon que se le cobra a los terrenos, sí, de los nuevos loteos, de algo más de 2.000 pesos, que obviamente hay que pagarlo para la aprobación del loteo. Bien. Lo que estamos proponiendo, porque sabemos extraoficialmente que hay alrededor de 2.000 lotes en periodo de aprobación, es conformar un fondo específico dentro de la EPE, en el que todo lo que se recaude en términos de canon en ese trayecto del kilómetro cero hasta Santa Rosa de Calchines conforme un fondo específico para la Ruta 1, que sirva en primer lugar para subsanar las cuestiones que van a quedar fuera de la obra que la EPE ya ha emprendido y que tiene que ver con nuevos transformadores. Es una obra importante y ambiciosa que tiene un costo cercano a los 40 millones, pero lo que queremos es asegurarnos de que eso va a poder ser mantenido, de que las líneas que quedan todavía
sin preensamblado puedan ser reemplazadas, de que podamos tener dinero disponible para toda la cuestión de podas, que si bien tiene que ver con la municipalidad, también debemos reforzarla desde el lado de la EPE, y que en esa zona es de fundamental importancia, porque es uno de los principales motivos de corte del servicio por la caída de ramas y árboles durante las tormentas. Por lo tanto, digo, este fondo podría ya arrancar con un estimado de 4 millones de pesos, si tomamos el canon de estos 2.000 lotes por ingresar a la aprobación. Nos parece que es importante, se lo vamos a plantear a la EPE, se lo vamos a presentar a la EPE como una propuesta, se lo vamos a presentar también a los vecinos de la zona, y obviamente que esperamos que los vecinos nos den su voto de confianza y podamos hacerlo también y reforzarlo desde el Consejo Municipal a partir de diciembre de este año, ¿no? Claro, este proyecto ojalá sea, digamos, viable, ¿no? Es decir, hay posibilidades, tiene posibilidades de ser aprobado, porque creo que es interesante, puede tener también otros espacios dentro de la ciudad también que lo necesitan, ¿no? Sí, a nosotros nos pareció importante, primero, que no es incompatible con la resolución que establece este canon para los lotes. Nos parece que administrativamente es factible, no estamos agregando una cuestión más a la factura de la luz, no estamos distrayendo cuestiones que tienen que ver con la facturación, ni estamos incorporando un nuevo impuesto o una nueva carga en la facturación. Estamos hablando del canon que se paga previo a que uno tenga el medidor, ajá, a que uno solicite la luz. Tal cual. Es un canon que se paga para tener derecho a tener luz. Uh-huh. Digámoslo de alguna manera para que nos entendamos. Esta es una de las bases, pero ya que tenemos esta posibilidad y esta entrevista, si querés redundar en detalles, por supuesto lo puedes hacer, pero te voy a decir, es uno de las bases de lanzamiento, uno de los proyectos que indudablemente conforman una base de tu precandidatura, ¿no? Es lo que nosotros intentamos hacer cuando hablamos de desarrollar Santa Fe. Digamos, para desarrollar Santa Fe nosotros tenemos que tratar de generar las condiciones necesarias para que los ciudadanos y sus emprendimientos, sus comercios, sus empresas se puedan desarrollar. Porque esto redunda necesariamente en nuevas fuentes de trabajo, en más recursos y más ingresos para la municipalidad. Nosotros basamos gran parte de nuestra propuesta en que los ingresos de la municipalidad tienen que provenir de la inversión genuina de los privados. Bien. Entonces, si nosotros no le proveemos a los privados las herramientas mínimas y básicas para que puedan desarrollar sus inversiones, difícilmente se pueda dar esta cadena virtuosa. Entonces, algunos cabañeros de la zona nos decían, nosotros invertimos en turismo en la zona, pero si alguien viene de 500 o 600 kilómetros a pasar un fin de semana en mi cabaña, al lado del río, un fin de semana de pesca, viene con su familia y resulta que en pleno verano tiene viernes, sábado y parte del domingo 10, 12 horas de corte de luz, no vuelve nunca más. Recomiendo no solamente por las redes sociales, sino también por sistemas de cable como Cablevisión, Cablevideo, Veo Santa Fe, Veo Paraná, Veo Santo Tomé, Somos Santa Fe, Somos Paraná, Somos Recomiendo. Nos vamos a un corte, en este caso no es un corte de los que hablábamos, sino es un corte televisivo. Gracias, Mariano. Gracias a vos, Pais. Humorado, pero me gusta, salías muy bien y te parecé a los afiches cuando te veías. Aparte, si no, no serías vos, Pais. Tal cual, gracias. Gracias, Mariano Romero Acuña, un hombre de Desarrollar Santa Fe, precandidato dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Recomiendo.
comiendo.